Analí y Lupita del grupo de jardinería Las Fucsias, que se encuentran en este momento abocados al primer juicio de lo que serán los jardines que competirán para el premio del mejor jardín. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, cómo está funcionando este juzgado que están haciendo. Como este año es fiesta nacional, a diferencia de años anteriores que fue fiesta provincial, hemos tenido mucho apoyo de la municipalidad. En este caso, bueno, tenemos un chofer que nos acompaña, que nos facilita muchísimo eso porque busca calles y todo eso. Y después, otra ayuda muy importante es la de los vecinos, de los grupos vecinales, que hacen un previo juzgamiento con asesoramiento del grupo Jardineras de por barrio de 10 jardines. Entonces no tenemos que hacer como en otros años ver todos los jardines, porque nosotras somos más o menos de 15 a 20 integrantes del grupo Jardinera, y antes teníamos que recorrer todos los jardines nosotras solas, e incluso poníamos nuestros vehículos, y bueno, corría todo por nuestra cuenta. Este año tenemos, aparte de la ayuda de los autos, el tema del primer filtro, que es el que hace las uniones vecinales. Ellos eligen, según el tamaño del barrio, hasta 10 o 15 jardines, más o menos, nos proponen, que ellos han hecho un recorrido incluso con algunos de los miembros del grupo de las jardineras, y después, cuando tenemos esos listados, nos repartimos el trabajo y vamos de a dos o de a tres a veces, y hacemos la última selección, que consta de tres jardines nominados, y nosotros elegimos tres jardines donde decidimos cuál nos parece mejor, uno, después dos y tres, y después la municipalidad se encarga de dar aviso a esos tres jardines nominados para que se presenten en el momento de la entrega de premios. Ahí los nominados se enteran de quién es el ganador. Es muy importante ver todo lo que son las veredas, los caminos, los tachos, por ejemplo, que tienen las casas de residuos, si tienen huerta, si tienen compost. Si hacen compost. Entonces, todo eso es lo que evaluamos. Todo tiene un puntaje, y cuando vemos que un jardín tiene todos estos elementos, entonces tienen muy buena evaluación. Y de ahí es donde nosotros seleccionamos al primero, al segundo o tercer lugar, que vienen siendo tanto en la parte particular, en la parte comercial y en la parte institucional. Son los premios que se dan. Mismo también hacen una evaluación respecto del esfuerzo propio de cada propietario. Exactamente. Cuando vemos el impacto de un jardín que está muy prolijo, lo que va a definir si quién es el ganador va a ser si es por esfuerzo propio o si tiene jardinero. Eso es lo que al final determina quién gana. Municipalidad de Villa La Angostura.